Bien, ante todo agradecerles, Víctor, que se acerquen hasta acá y que podamos un poco compartir esta información y la tecnología que hoy de a poco va poniéndose al alcance del productor. En unos años atrás era un poco inalcanzable, había poco desarrollo y tecnología acá en el país y poca competencia. Entonces hoy, desde el punto de vista de mercado, se abrió mucho más, hay más competencia y bajaron los costos como para que uno pueda tenerlo más a su alcance y de esa manera poder ofrecerlo. Lo que hoy está trabajando Metro Agro después de 10 años de monitoreos es la posibilidad de hacer monitoreos de precisión. Estos monitoreos de precisión trabajan con los mapeos de cultivos. Dentro de las posibilidades de viajar al exterior, tuvimos la oportunidad de ver cómo operan los DJI, los drones de DJI, como el Mavic 3 multiespectral. Es un dron que tiene, para ser preciso, 5 cámaras, una RGB visual y 4 cámaras más, que dentro de esas cámaras, con los espectros que relevan, nos dan la posibilidad de hacer los índices de NDVI, GNDVI, OSABI, LSI. Esos índices aplicados es la posibilidad de ver la reflectancia de la planta, de la hoja, la reflectancia del sol sobre la hoja y cuánto llega otra vez a la cámara. Esos índices se ajustan para poder determinar algunos factores. Dentro de esos factores está la posibilidad de ver una planta distinta sobre un cultivo. Es decir, una planta distinta sobre un cultivo es una maleza. Así como ver la posibilidad de la concentración de clorofila dentro de la planta. De esa manera nosotros con la clorofila determinamos si una planta está estresada o no. Una planta puede estresarse teniendo plagas, teniendo enfermedades o por competencia de nutrientes con malezas. Entonces, al momento de hacer un monitoreo, vamos puntualmente a un punto referenciado y analizamos cuál es el factor. Luego se traduce todo eso en un trabajo de procesamiento dentro de la computadora y de ahí podemos elaborar una prescripción. Esa prescripción lo que apunta dentro de la agricultura de precisión es que sea compatible con los equipos de pulverizadores de última tecnología o directamente cuando es en superficies específicas o escapes, lo podemos transmitir al Agras T40 de DJI y de esa manera atender nosotros con aplicaciones selectivas el escape que pudo ser o al principio o foco que se está desarrollando de una plaga o de una enfermedad. No necesitamos esperar con esto a que el cultivo explote o lo notemos en la próxima visita de monitoreo, sino que atendemos pequeños focos y detenemos el problema antes de que se generalice. Ingeniero, este tema de poder manejar el dron en diferentes regiones, hoy en día con el tema de las señales satelitales, digamos, ¿podemos tener accesibilidad a cualquier región o se limita por ahí a alguna parte en particular? No, lo que tiene esta posibilidad es de cuadrar con unos cuantos satélites, tiene mucha precisión. Nosotros trabajamos con un mínimo el equipo de 12 satélites, pero en promedio toma referencia a 24. Y en el caso de trabajar en superficies o relieves que impliquen pérdida de señal entre el radio y el equipo, se utilizan antenas retransmisoras. Se ha hecho trabajos de colegas en la zona de Córdoba, en la cual llegan a trabajar a 4 o 5 kilómetros de su base con antenas retransmisoras, con buena señal y haciendo los trabajos ya sea de control de renovales, siembras para hacer pasturas o verdeos sobre zonas de cerros, zonas serranas. Es una buena solución, hay buena conexión y no es un impedimento en sí. Me comentabas que además de hacer lo que es una captura de imagen a nivel horizontal, también trabaja monitoreando o tomando imágenes en forma vertical, ¿no? Claro, nosotros lo podemos aplicar tanto al mapeo de cultivos, podemos determinar también el historial de esos cultivos, llevándolo en sucesivas veces o repeticiones de mapeo en distintos estadios, pero también tiene otra industria a la cual se puede aplicar, que es la de la construcción. Lo que permite el dron es mapear horizontalmente o verticalmente en su desplazamiento y con eso relevar fachadas de construcciones. Es una rama totalmente distinta a la del agro, pero lo que permite es que con una cámara de resolución de 1,5 centímetros por píxel
tener una gran precisión al punto de las fachadas y de las terminaciones. Si encima de eso se le coloca una base RTK, esa base le termina de triangular la señal para que la apreciación del relevamiento sea milimétrica. Ingeniero, respecto a la superficie monitorial, ¿tiene algún límite en particular o se puede monitorear superficies extensivas importantes? No, en el caso de los mapeos, una persona mapeando o un equipo con un DJI Mavic 3 multiespectral tiene la posibilidad de estar alrededor, bien entrenado, de 1000 hectáreas por día. Se hace un cambio de baterías, se trabaja mucho con battery kit y tiene la posibilidad de estar recargándose y volviendo a su base para un cambio y luego continuar con una batería nueva desde el punto de donde finalizó sin tener que empezar desde cero. Eso es una buena posibilidad. Con respecto a las aplicaciones, quizás lo más difícil es el trabajo de logística, de alimentación del dron, ya sea para hacer dispersión de sólidos o sea para aplicaciones de productos líquidos. Recordemos que acá no solo se aplican productos como insecticidas o fungicidas, sino también que se puede hacer fertilizantes sólidos o siembra aérea. Con respecto a las condiciones climáticas, puede operar, por supuesto, a lo mejor si hablamos de clima lluvia, pero por nieblas o ciertas temperaturas, ¿alguna limitante en particular? Con respecto a las condiciones climáticas, tiene sus limitantes como cualquier vehículo aéreo, sobre todo con el tema de los vientos. Tiene mejor llegada con respecto a las aplicaciones por deriva, mucha menor deriva. Sí hay que trabajar dentro de rangos y después se trabaja también dentro de rangos limitados de índice KP. Un índice KP es un índice de contaminación de señales, porque recordemos que esto también trabaja con un radio. Entonces tiene ciertos factores, pero nunca trabajando fuera de un rango normal que una máquina terrestre o un aéreo o un avión no pueda trabajar. Ingeniero, cuéntanos un poco todos los alcances que tiene hoy en día Metroagro con respecto a estos servicios. Bueno, Metroagro tiene la posibilidad de brindar los mapeos de cultivos. En la realidad estos mapeos se llevan a cabo con visitas de 4 o 5 veces de acuerdo al estadio del cultivo y qué tipo de cultivo sea. De esta manera estamos en distintos estadios fenológicos determinando las presiones que sufre el cultivo, ya sea de plagas, malezas o enfermedades, y de esa manera se elabora un informe del cual el productor o el ingeniero puede determinar la prescripción necesaria. Nosotros generamos esa prescripción, la podemos hacer compatible con los equipos aéreos o terrestres de tecnología, o directamente hacer un control nosotros y actuar nosotros. En el caso del Agra T40, la posibilidad es tanto de aplicaciones con productos químicos para insecticidas, herbicidas o fungicidas, como así también lo que es siembra aérea y fertilización. Quizás está la oportunidad hoy de hacer control de escape de malezas en los barbechos para la fina y luego un control minucioso con los mapeos durante la fina con trigo, avena, cebada y adelantarse a posibles ataques de plagas, ir directamente sobre focos específicos y tener la posibilidad de reducir el gasto ahorrarse el 3% de pisoteado o de pisado del cultivo, como así también hasta un 80% de productos químicos, aplicando mucho menos y en muy bajo volumen. Ingeniero, los productores están muy, muy preocupados con el tema del achaparramiento del maíz, de complejo de enfermedades que transmite la chicharrita. ¿Y cómo esta herramienta los puede ayudar a tomar ciertas decisiones? Bien, dentro de los servicios que podemos brindar, el DJI, el Mavic 3 multiespectral, tiene la posibilidad de, dentro de sus índices, ubicar las zonas en las cuales comienza la chicharrita.
Tengamos en cuenta que dentro de su biología la chicharrita ataca a las plantas de maíz en estados juveniles, entre B4 a B8, es donde producen su mayor efecto. Si la chicharra entró después de B11, los efectos provocados tienen mucha menor intensidad. Pero sin embargo, cuando entran en los primeros estadios, pasan cerca de 10 días para poder empezar a ver los primeros síntomas, que son clorosis en la zona de los bordes, clorosis rojizas. Y bueno, esto enseguida se ve reflejado en los índices trabajando con un NDVI o con un GNDVI. De esta manera podemos determinar los focos. Sin embargo, los especialistas del INTA están hablando de que dentro de su control lo más recomendable no es actuar cuando ya el insecto patógeno se encuentra dentro del cultivo, sino trabajar en esta época sobre los maíces guachos. De esa manera, tratando de eliminar los maíces guachos, uno le corta el ciclo a la hembra que ovipositá dentro de ese maíz y que pasa todo el invierno dentro de ese maíz. Eso también nosotros lo podemos realizar, la identificación de maíces guachos y hacer aplicaciones sitio específicas con graminicidas y cortar ese ciclo. Ingeniero, si algún productor, alguna empresa lo quiere consultar, ¿dónde lo puedo ubicar? ¿A través de qué redes sociales, teléfonos e email? Bien, nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Lincoln, precisamente en la calle Cristóbulo del Valle 495. Tenemos nuestra página de internet www.metroagro.com.ar, y si no, nos pueden encontrar en las redes sociales, específicamente Instagram metroagro.ar, y ahí están los datos telefónicos o la casilla de correo.